Señores y señoras, muy buenos días. En nombre del presidente, la mesa, los portavoces y los diputados y diputadas de este Parlamento, les damos la bienvenida al acto de conmemoración del aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía. Todos los 1 de febrero, desde hace ya 38 años, celebramos en el Parlamento de Cantabria la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía para Cantabria. Y para comenzar esta celebración, contamos con la Orquesta Barroca del Conservatorio Profesional de Música Jesús de Monasterio de Santander. Esta formación ofrece a los alumnos más avanzados del conservatorio la experiencia de interpretar en conjunto un estilo de música históricamente documentado. La orquesta utiliza arcos barrocos más adecuados para la interpretación de esta música, profundizando en conceptos técnicos e interpretativos y huyendo de los estereotipos de cada instrumento. Enfoca su trabajo desde una perspectiva camerística, en la que el concertino lidera el conjunto sin necesidad de un director, incentivando una mayor interacción entre los músicos. Interpretarán en primer lugar Marx pour les cérémonies de Tours de Giovanni Battista Luigi y Concierto en sol mayor a la rústica de Antonio Vivaldi. Thank you.
A continuación, intervendrá el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez Gómez. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos y todas. En este patio y entre estas piedras, testigos de nuestra historia, conmemoramos hoy el 38 aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Otros parlamentarios como nosotros, como los que hoy estamos aquí evocando este aniversario, fueron determinantes en la reivindicación de nuestra autonomía, cuando ya se pretendía mantenernos anexionados a otras geografías. La aprobación del Estatuto no nos convirtió en cántabros. Nosotros ya lo éramos. Nunca dejamos de ser el pueblo cántabro por más coordenadas administrativas que nos dibujasen en los mapas, pero no nos permitían proclamarlo. Cuando en España se abrieron las puertas a la democracia, a los cántabros nos empeñamos en alcanzar el reconocimiento de una geografía propia, que hoy disfrutamos gracias al ímpetu de una vigorosa corriente ciudadana que reivindicó en la calle el nombre de Cantabria. Todavía suena el eco de aquella multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Santander reivindicando la autonomía. La libertad despertó una identidad que siempre habíamos llevado dentro. Los cántabros plantamos cara a los romanos. Podemos presumir, por tanto, de una larga e innegable veteranía histórica. Ayer mismo, anoche, viendo la película rodada en Cantabria días del pasado, la maestra de la escuela de Barcelona Mayor, que protagonizó la misma, les dice a los alumnos que el emperador romano explicaba que ellos, los romanos, luchaban por el poder, mientras los cántabros, juntamente con los astures, luchaban por la libertad. Precisamente, el pasado julio, en el Día de las Instituciones, evocábamos también la determinación de aquellos junteros de los nueve valles que en 1778 proclamaron una efímera provincia de Cantabria, sobre cuyas cenizas surgió en la democracia nuestra actual comunidad. Hace 241 años nació y se bautizó Cantabria. Nuestro estatuto, que surgió en un contexto histórico tremendamente complejo para el país, es mucho más joven. Se aprobó tal día como hoy, el 1 de febrero de 1982. Para los cántabros, este bautismo legal finalizó un arduo proceso de negociación y reivindicación dentro del contexto descentralizador que puso en marcha la Constitución española y que reconocía la plurinacionalidad y el autogobierno de las distintas regiones del país, una decisión valiente y con perspectiva de futuro. La existencia de Cantabria, como es sabido, no estaba prevista en el gobierno de la época y probablemente prosperó porque hubo unos representantes políticos que pusieron Cantabria por encima de otros intereses, porque la reivindicación nació del pueblo y porque reinaba el espíritu de acuerdo, consenso y diálogo tantas veces evocado como seña de identidad de la transición. Un espíritu que, aunque suene repetido, también tenemos la obligación de recuperar quienes hoy ostentamos responsabilidades políticas y de gobierno en Cantabria y en España. En aquella travesía inicial, en aquel proceso constituyente, fue absolutamente determinante el empuje colectivo de la sociedad cántabra emergente. Así, en Cabezón de la Sal se aprobó la primera moción municipal que solicitó la autonomía de Cantabria, una iniciativa a la que el gobierno central de la UCD no creyó oportuno oponerse y que arrastró enseguida a casi todos los municipios, concretamente 85 de 102, y gran parte de las fuerzas políticas y colectivos sociales de la región. Cantabria estaba destinada a seguir llamándose Santander e integrarse en Castilla y León como una provincia más. Paradójicamente, Cantabria acabó configurándose como una autonomía uniprovincial incluso antes que Castilla y León. Una vez que prosperó la iniciativa, se empezó a redactar un estatuto de autonomía que habría de elaborar una asamblea mixta de diputados provinciales y parlamentarios. Fueron 5 diputados y 4 senadores quienes participaron en el proyecto que luego se llevaría a las Cortes a efecto de su tramitación como ley. Tras 6 meses de trabajo se publicó
el anteproyecto de estatuto que, tras cumplir los trámites legales, fue definitivamente aprobado por el Congreso el 15 de diciembre de 1981 y entró en vigor el 1 de febrero de 1982, fecha que hoy evocamos. Nuestro estatuto fue, junto con el de Asturias, el primero de las comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 sin que hiciera falta un referéndum como el previsto por la vía del artículo 151. El carácter pionero del texto estatutario tiene su importancia en el sentido de que sus redactores apenas tuvieron referencias en las que inspirarse. Entonces solo existían los estatutos vascos y catalanes, ambos de diciembre de 1979. Tras la publicación del estatuto surgió el abismo de poner en marcha las instituciones autonómicas, de arrancar toda una maquinaria propia de la nueva realidad. La crónica política de esos inicios resulta sin duda apasionante. Hoy es también tiempo de reconocer y agradecer el trabajo de los protagonistas de la construcción de la autonomía cántabra, y en especial a quienes ya no están entre nosotros: alcaldes, diputados y senadores, colectivos sociales y laborales, ciudadanos que salieron con pancartas a la calle, a todos los que aportaron su empuje y determinación al nacimiento de nuestra comunidad. Desde aquellos albores, Cantabria ha superado 9 legislaturas. Estamos en la 10ª, que han puesto a prueba la solidez de sus instituciones. Este Parlamento, testigo de debates y consensos, está llamado a mantener el espíritu de concordia, estabilidad institucional y lealtad política, fruto de la profunda vocación de servicio público que debemos profesar todos los diputados y diputadas. Recordamos también las 4 reformas que hasta el momento se han producido del Estatuto de Cantabria: las 3 primeras en la década de los 90, la última, que trata de suprimir los aforamientos de diputados, del presidente y de los consejeros del Gobierno autonómico, aún pendiente del trámite en el Parlamento Nacional. La propia redacción del artículo 58 de nuestro Estatuto alienta la necesidad de diálogo y consenso para la aprobación de cualquier reforma estatutaria, no solamente en la institución legislativa autonómica, sino también en la nacional. Como ya defendí en este mismo patio el día de la Constitución, las normas jurídicas no pueden permanecer inalterables a una sociedad en constante proceso de cambio, a veces incluso vertiginoso. Apostamos por normas vivas y capaces de acompañar y amparar al conjunto de la sociedad ante los desafíos que afrontamos como sociedad. Precisamente ayer, en la conferencia de presidencias de parlamentos autonómicos celebrada en Mérida, se firmaba una declaración institucional en la que se plasmaban algunos de esos retos: las consecuencias que sigue suponiendo la globalización, la lucha contra el cambio climático en pro del crecimiento sostenible, la estabilidad económica y social, el compromiso en materia de igualdad de género y visibilidad de la violencia contra la mujer y la lucha contra la despoblación, entre otras. Pero además, entre nosotros se abre en esta misma legislatura un reto determinante para el futuro de nuestra comunidad: defender los intereses de Cantabria en la futura negociación del sistema de financiación autonómico. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las administraciones autonómicas y nacionales es un debate que hemos de abordar con determinación y consenso entre nosotros, entre todas las fuerzas cántabras, para respetar y blindar nuestras necesidades financieras desde la perspectiva de nuestras propias singularidades. Hoy tenemos la financiación por habitante superior a la media, no por una situación de privilegio, sino de justicia, por el mayor coste de la prestación de los servicios. La configuración geográfica y la dispersión de la población, de las personas, encarecen la prestación de los servicios públicos fundamentales respecto a la media de otras comunidades. En este sentido, los cántabros tendremos que defender que el coste unitario de la prestación de esos servicios no es lo mismo para todas las comunidades autonómicas, que equivale a reivindicar que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos derechos y accedan a los mismos servicios. Hablo de la cohesión territorial como la consecuencia inmediata de un orden justo y consensuado
que busca lograr con sus lógicas diferencias la mayor igualdad posible entre regiones y, por tanto, entre las personas. Por lo tanto, el futuro modelo de financiación autonómica ha de construirse desde la equidad y la solidaridad entre los territorios. Debe tener como doble objetivo blindar el modelo autonómico que nos otorga nuestro estatuto y garantizar nuestro estado de bienestar. Al margen de este debate, el Estatuto de Autonomía que hoy saltamos es mucho más que un marco jurídico, mucho más que un documento administrativo. Nos garantiza instituciones y competencias que se han ido consolidando en esta travesía, pero sobre todo recupera la identidad de nuestro pueblo, del pueblo cántabro, y reivindica y defiende nuestra cultura y nuestro patrimonio. La identidad cántabra, la diferencia, no puede nunca concebirse como amenaza ni como instrumento de exclusión. En eso hemos sabido ejercer como cántabros y como españoles, como miembros de un proyecto común. Los cántabros reivindicamos nuestra identidad lejos de ese nacionalismo que excluye al otro y que crea enfrentamiento. Cantabria, un nombre que habíamos perdido y al que no vamos a renunciar nunca. En esta España diversa, donde se respeta a los pueblos, donde se respeta la historia. Aunque frente a discursos centralistas que abogan por suprimir las autonomías, es necesario reivindicar con firmeza nuestro Estatuto de Autonomía y hacerlo desde la perspectiva de que cualquier reivindicación requiere de fuertes apoyos y de un gran consenso entre los principales agentes sociales y económicos de esta región, como ocurre ya en otras comunidades autónomas. Solo desde el afán colectivo, desde la representación social y a partir del imprescindible acuerdo entre toda la representación política, lograremos acuerdos en beneficio de un sistema de convivencia y de pluralismo y tolerancia. Precisamente por ello, y desde mi responsabilidad institucional, conmino a los representantes políticos a trabajar lealmente para construir el necesario consenso para afrontar unidos como pueblo los próximos retos para Cantabria. Solo de esa manera lograremos una tierra más justa, más plural, más próspera y más libre. Miren, más allá del documento del Estatuto, hoy nos reúne aquí uno de los lazos más fuertes que existen entre las personas, la identidad, el sentimiento de pertenencia al pueblo cántabro, la tradición y la cultura común. Es un lazo invisible, un vínculo de extraordinaria fortaleza que nos ata a esta tierra. Muchas gracias. Para finalizar esta conmemoración de nuestro Estatuto de Autonomía para Cantabria, de nuevo, la Orquesta Barroca del Conservatorio Profesional de Música Jesús de Monasterio interpretarán Concierto número 8, Fatto per la Notte di Natale, de Arcangelo Corelli, y Concierto en Sol Menor, de Antonio Vivaldi. Thank you.
Thank you.
En este momento rogamos se pongan en pie para escuchar el himno de Cantabria. Señores y señoras, en nombre del presidente, la mesa, los portavoces y todos los diputados y diputadas del Parlamento de Cantabria, agradecemos su asistencia a este aniversario del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Muchas gracias.